de todos los ciudadanos. Hoy la delegación Villa de Hidalgo pone de ejemplo a muchas delegaciones del Distrito Federal y a muchos estados de la República. Mis felicitaciones, señor delegado, por este importante evento que estamos realizando y por ser hoy el primer día contra el abuso sexual infantil en México reconocido. Amiga Patti, su exposición ha sido muy clara, muy elocuente. No tenemos nada más que hablar. Hoy es un día muy importante para la niñez en México. Pero hay que recordar que hablar de niños olvidados en México es hablar de la gran familia, es hablar de Mamá Rosa. Los niños que vivieron ahí fueron víctimas de abuso sexual infantil. Los niños que vivieron ahí y los niños que salieron ahí hasta el día de hoy siguen en el desamparo institucional. Quisiera aprovechar este foro para hacer un llamado a las autoridades, un llamado a la Procuraduría General de la República para que consigne las indagatorias que están pendientes en este caso. No puede haber impunidad, no puede haber más mamarruchas en este México. El abuso sexual, como lo comentaba mi amiga Pati, nace principalmente de hogares, pero hay un incremento muy importante en las denuncias que se están presentando por los abusos que se están cometiendo en los menores en los centros escolares. El día de ayer tuve la oportunidad de comentarle al secretario de Educación Pública la preocupación que tenemos, tanto la FEVITRA como nuestra organización, por el número, por el incremento de averiguaciones previas que tiene registrada la FEVITRA, en donde el abuso sexual infantil en los niños, en los kinders y en las guarderías va en aumento. Es urgente que las guarderías y que los kinders hagan un perfil de las personas que contratan. No es posible que, como lo dijo Pati, se cometan tantos y tantos delitos contra menores y estos queden impunes. Hoy, señor delegado, el reconocimiento de todos nosotros hacia usted y hacia este incremento. Y quiero aprovechar la presencia de nuestra amiga María Ampudia para que este Día del Abuso Sexual Infantil sea reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tengamos un día en donde se reconozca el abuso sexual infantil, que el trabajo de Pati, que el trabajo de la delegación no quede en vano, y mi reconocimiento a los habitantes de la delegación Miguel Hidalgo. Muchas gracias.